Buenas noches. Buenas noches para todos, para todas. Primero que nada, bienvenidos al Centro Cultural, a una nueva muestra del taller de guitarra a cargo del profesor Eduardo Sánchez. Un taller que fue creciendo año tras año, atravesando distintas gestiones de la municipalidad. Hace 8 años que estamos, digamos, trabajando dentro del Centro Cultural para que estos talleres puedan continuar, estos talleres gratuitos dentro del Centro Cultural, en los talleres barriales. Junto con Eduardo pudimos incorporar el taller en el barrio Canal 2, que hay, seguramente hay muchos alumnos del barrio del Canal 2. Un espacio también donde se dictan otros talleres en el barrio San Francisco, en el barrio Virgen del Luján. La verdad que cuando podemos hablar con Eduardo, hablamos del barrio, hablamos de trabajo, de esfuerzo. Así que pido un fuerte aplauso para Eduardo. Este año, el Día del Profesor, fue el profesor destacado del Centro Cultural, elegido por todos los compañeros, por todos los que trabajamos dentro del Centro Cultural. Y sí, un gran aplauso para Eduardo. Un gran profesor. Así que bueno, agradecerles nuevamente por venir al Centro Cultural, por seguir apostando a la cultura, a los talleres gratuitos para todos y para todas, para los chicos. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de esto, hablamos de que los talleres sigan y continúen de esta manera, que sean gratuitos, que todos tengan acceso, que todos puedan acceder a la cultura, que la cultura no es un gasto, que la cultura es una inversión. Así que agradecerles nuevamente por venir al Centro Cultural, agradecerles a los alumnos por confiar en el Centro Cultural y acercarse a aprender este instrumento tan lindo como es la guitarra. Así que bueno, no vamos a seguir hablando, los dejamos con Eduardo. Muchas gracias. Bueno. Con distintos grupos y a veces con todos juntos, de acuerdo a los temas como los tenemos acostumbrados, hacemos distintas canciones. En este caso, un grupito del Centro Cultural, que es el anfitrión, va a arrancar con una canción de Sui Generis, ni más ni menos que Instituciones. A ver si os suena.
Vamos al tío, ¿eh?